Hola amigos, soy Yaro39 y hoy os traigo una novedad del centro de software de Ubuntu, que venía muy bien valorada y como es gratuita, pues la he probado. No es más ni menos, se llama Tic Tac Toc, pero no es ni más ni menos que el 3 en raya de toda la vida. Ya se me ha quitado, lo tendré como instalado. Era para que vierais la página del centro de software. A ver si lo veo y si no pasamos a abrirlo directamente. Que tengo ya tanto aquí metido que bueno, puedo buscarlo a través del buscador. Estoy tonto. Ya está, ya he dado con él. Más información. Este es Tic-Tac-Toe Boot. Es novedoso en el centro de software de Ubuntu y vais a ver cómo, para quien quiera algo sencillito, ya os digo que es el 3 en raya de toda la vida, pero bonito, muy apañado. Y como es gratis, pues si queréis pasar un momento entretenidillo jugando al 3 en raya, se puede jugar entre. Podéis jugar dos contra la CPU. Tiene nivel desde fácil, medium, duro, invencible. Vamos a darle a invencible. Se ríe de mí porque dice que no le voy a ganar nunca. Vamos a probar. Raya, círculo, raya. Raya. Esto va a quedar en tablas permanentemente. Tablas. Me propone otra partida. Ah, esta es una buena jugada, porque ahora no puedo bloquearlo. Ya me ha ganado. Porque si pongo aquí la X, me lo pone aquí el círculo. Y si pongo aquí la X, ya me ha ganado, qué jodido. Este es el nivel más difícil, ¿eh? Voy a empezar como él, en el centro. A ver qué haces ahora. Tablas. Otra vez me ha hecho la misma. Oh. Descargarlo y jugar, pero al nivel más difícil, y vais a ver cómo no es ninguna tontería. Voy a hacerle la misma táctica. Ah, ya sé cómo la combate él. Él la combate poniendo una en medio. Interesante. Claro, así yo no tengo nada que hacer. Ah, sí, espérate, a ver. No, no. No tengo nada que hacer. Se queda en tablas. Pero él me la clava, cuando me la pone en el centro me la clava. A ver, es que no me queda otra. Ahora sí lo he bloqueado bien. Se queda en tablas. Esto hacía años que yo no jugaba. Ah, ya le he ganado. Ah, no me haga. Ay, no me he dado cuenta que tenía ahí dos. Es difícil, ¿eh? Si no estás muy atento, el juego es simple, pero hay que pensar. Ahora sí. Se quedan tablas. Aquí es tablas o ganar. Él tiene su táctica, siempre que hay que empezar por el centro. Porque si no, no hay manera de ganar. Luego el siguiente paso es, tiene que ser, para que tengas una doble alternativa, aquí o aquí. Aquí tengo. Voy a probar aquí. A ver qué hace ahora.
Ahora si le pongo esta, le gano. Ah, no, me gana él. Tengo que poner esta a la fuerza. Vaya. Es muy difícil ganarle al nivel. Al nivel, si os ponéis en el nivel simple, sí. Pero si no, siempre vais a acabar en tablas. Yo le hago la misma táctica, es bloquearle una esquina. Le tapo. Se queda en tablas. Así nos podemos pegar días y días hasta que yo me descuide. Voy a empezar por una esquina a ver qué pasa. Pues qué tablas. Bueno, pues nada más, amigos. Vamos a salir. Podéis jugar dos amigos entre vosotros. Y está entretenido. Incluso jugar en red. Es gratuito. Ocupa poco espacio. Yo lo veo un juego de los que a mí me gustan, de no pensar. Bueno, sí, tienes que pensar un poquito. De los juegos que a mí me gustan. Que no tiene mucho bombardeo y tiene un entretenimiento sencillo. Pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, en que nos veremos próximamente. No sé por qué he dicho eso, pero era por terminar de una forma.